Thank you.
Hello. Estoy aquí en la casa. Why? Ya, tráemelos porque estoy ocupada ahorita, no puedo irme ahorita. Estoy haciendo unos muñecos de barro. La igual, tell me right now, porque estoy haciendo un live y no quiero que nadie te oiga. Dímelo en el phone, ¿qué pasó? ¿Qué te dijo? Mira, eso que tú oíste ya yo ahí something ahí en ese fucking apartamento, ¿ok? Porque yo cuando yo la primera vez que yo me dormí ahí, yo oí esas voces en diferentes lenguas por mucho tiempo. Entonces, yo le dije a Miguel en toda la noche, no me dejaron dormir. Ahí hay algo ahí, repréndelo. Repréndelo, 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 no le contestes para atrás. Y prende savia, y prende savia, prende savia. Ya. No, pues. Ya. Está cabrón. Ahí hay algo en ese apartamento. Mira que ya yo lo he limpiado, ya yo le he echado savia y hecho. Pero él le he prendido velas de coco y todo. We have to be careful in the fucking apartment. I think something happened in the apartment. Algo pasó ahí en ese apartamento. Eso es para que ustedes no. Eso es para que dejen la bebida, Celeste, ¿entiende? Tú tienes que dejar la bebida. Yo sé, pero cada vez que ustedes toman hay una desgracia, pasa un problema. You know? Ya, hay algo en el apartamento. Yo al rato voy a ir para allá a chequear eso. Al rato voy a. ¿Cómo? Ya, son una voz muy suave. En otra lengua, no. Una lengua que no se entiende y lo habla así. Así, ¿verdad? Ya, porque yo lo he oído, yo lo he oído, yo lo he oído cuando estoy dormida. Y me levanto y lo busco. Ya, desde el primer día que nos quedamos ahí en ese apartamento por primera vez, ya, lo he oído. Yo se lo dije a Miguel que había algo en el apartamento. Hay que hacer una limpia, porque Miguel también haciendo esas cosas, you know, y tú también. Winnie, ya yo hice limpias ahí todo, pero parece que lo que hay está muy fuerte, tengo que chequear eso. Por eso mismo, Celeste, lo que tú tienes, ¿sabes lo que debes de hacer ahorita? Agarra la Biblia y lee por toda la casa el Salmo 91 y el 23. Léelo. Y verás cómo se larga. Y abre la ventana de la que está ahí al lado de la televisión. Abre esa ventana y la que está ahí en la escalera para arriba, abre la ventana y di esos salmos de arriba abajo varias veces antes de que salgas de la casa.